Hola, muy buena. Veréis que tengo todo el tinglado desmontado, ¿no? Bueno, pues esto es que un suscriptor y amigo ya de aquí, del canal, de por hablar con él y de todo. Yo quería que era mañico, pero me ha estado explicando, es valenciano, pero está en Zaragoza. Y bueno, me ha dicho que le gustaría ver pájaro por pájaro, ¿ves? Digo, pues yo lo pongo muchas veces, pero bueno, lo he desmontado un poquito para irme acercando a cada uno y ponérselo a ustedes. Y nada, esto es que hoy, hombre, es mi cumpleaños, ¿eh? Así que, digo, vamos a hacer algo un poquito ahí para enseñar a todos. Y les he preguntado a mis pajaritos, oye, ¿qué queréis hoy? Venga, que os invito. ¿Queréis pepino? ¿Queréis brócoli? ¿Queréis manzana? Bueno, pues al final no me dijeron nada y me dejaron. Le he puesto esto. Me he puesto, venga, pues pepino ahí para todo. Y así, y he quitado los de arriba, como habéis visto, los tengo aquí, porque si no, no se ven bien. Bueno, pues mira, que me decía que le enseñara a todos los pajaritos. Aquí está el pío vaca. El pío vaca ahí. En su apartamentito, media jaula, que esta es la que yo le estaba comentando, porque digo, no me gusta mucho las compras de segunda mano, pero bueno, cuando están bien, claro que sí. Pero esta, mira, estaba todo descuartichado esto, y mira cómo lo tengo todo pegado. Bueno, aquí tengo al verde, a gemelito, al gordito, que este era hermano con otro, y yo por eso le llamo el gemelito, el gordito gemelito aquí. Aquí están las pájaras que son para cederlas, como ya lo sabéis. Aquí están las cuatro. Aquí sigue. Y ya, vamos. Me haría falta quitarlas del medio porque si no, sí que no voy a criar yo esta temporada, ¿eh? Porque tengo que vaciar los dos jaulones. Bueno, pues aquí están. Y mirad, mi mimao, a donde lo ponga le da igual. Él está ahí en cualquier lado que lo pongo abajo, lo pongo arriba, donde lo ponga, él sigue. Ahí está también con su pepino. Este es mi niño favorito. Este año me estoy con lo bonito que es mi gris. A ver, súbete al palito. Súbete, hombre, que ahí no se te ve bien. Venga, vamos. Bueno. Hoy no iba a hacerlo, pero digo, bueno, mira, pues le voy a decir a todos mis amigos de aquí de YouTube que es mi cumpleaños, un año más vieja. Uy, 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 cómo vamos para mayores. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Señal de que se está viviendo, ¿verdad? Bueno, este ya veis que es de 2020. El gris, mi pajarito, las pájaras. Aquí están las dos, están ellas en jaulón para ellas solas. Aquí la vaquita y la amarilla, que son las únicas que yo digo de quedarme de pájara. Y claro, podía tener como yo estaba pensando. Si tuviese estos dos jaulones vacíos, dividía por la mitad y metía un macho aquí, otro ahí. Ya tenía cuatro más los dos esos que están aquí, los seis. Y ya pues nada, tenía yo menos jaula chica, que las jaulas chicas es un tostón. Yo prefiero el jaulón, le saco la bandeja, friego eso, venga. Mira, ve, a esta no se le ve bien el pepino porque se lo he puesto, pero mira, tiene un buen trozo porque son más. Entonces, donde hay más. Mira, está chupando cámara aquí. ¿Qué? ¿Estás comiendo pepino, no? Aquí ella. Pues, anda, este acá hay un trozo. Este era más canijo, le puse dos y mira, ya me la ha tirado. Ahora se lo subiré. Pues aquí está la otra. Ahí, aquí está. Este pobre que me lo he dejado aquí. Ay, a ver, súbete, hombre. Psh, súbete arriba. No se ve bien. Se queda turbio. A ver, vamos a colgarlo a ver si puedo con una mano que va. Lo caeré. No, que va, con una mano no puedo. Y este tonto se ha quedado en el suelo. Súbete, hombre. Venga. Venga para arriba. Bueno, pues aquí están los seis machos. Este no se quiere subir, oye. Se está poniendo tonto. Pues eso es lo que hay. Aquí está el gris, el pajarito este. Ah, el otro verde. Este, que ya.
Venga, vamos. ¿Tú tampoco te vas a subir? Venga, súbete para arriba. Está mirando para allá. Está mirando. Ahí. Aquí, este verde. Aquí uno, seis, los seis machos que yo tengo. Así que ahora está subido. Ahora está arriba este. Aquí. Este se parece mucho a este. Bueno, este ahí porque este es más chico. Este es el último. Pues aquí están. Bueno, pues nada, digo, venga, hoy os voy a poner aquí para, hombre, que me hace ilusión decirle a mis amigos de aquí del YouTube también que es mi cumple. Ahí, pero bueno, yo lo celebro con mis pajaritos. Mis hijos están fuera, no están aquí, pues venga, pues aquí con la marcha de mi banda sonora. Aquí están ellos. Pues así. Bueno, yo creo que se han visto todos bien. Aquí. Venga, sigue. No te pares. Vamos. Venga. Anímate, muchacho. ¿Es de cuál, eh? Ay, vaquita. Este y el vaca. Es que el otro se mete detrás del comedero algunas veces y no veo cuál es el que está cantando y está escondido ahí. Bueno, pues ya está. Hoy eso es lo que le ha tocado. Hoy están ya, para mí ya están sucios, es lo que estaba comentando. Ya los papeles ya no están como a mí me gustan, pero bueno, tienen los palitos limpios, no tienen la rejilla sucia. El agua se la he puesto limpia, le he puesto el chimeche, el pepino, que estaban locos ahí bañándose contra el pepino. Vamos, es que las pájaras estaban aquí, me las he visto ahí revoloteando en lo harto del pepino. Mira, ¿te gusta, eh? Mira, las pajaritas. Ya ves, trabajo que dan dos, aquí estas panas. Ay, madre mía. Y no se anima a nadie a llevarse alguna pajarita. Llamarme, que puedo hacer alguna ofertita de CD, algo bueno. Así que venga, animaros y ya hablamos. Me llamáis y ya vemos lo que se puede hacer. Que para que tengáis alguna pajarita de aquí mía. Bueno, pues ya está. Ya está bien, ya he enseñado un poco a cada uno. Y nada, un saludo muy grande a todos los que estáis siempre por aquí hablándome. Os lo agradezco de corazón. Y muchas gracias. Que, hombre, me hace mucha ilusión cuando veo aquí que me hablan y que pierden un ratillo ahí de sus quehaceres para hablarme a mí, para comentarme. Pues me da ilusión. Y siempre procuro contestar. Pero hay veces, tengo vídeos por ahí atrás que el otro día descubrí que hay uno que me han hablado y madre mía que no había dicho nada. Bueno, pues ya está. Que a mí me gusta cuando yo hablo a una persona en un canal, si no me habla me da coraje. Entonces yo intento a las personas que se molestan en escribirme, pues ponerle algo, por lo menos que vea que lo agradezco, ¿no? Mira, como pido siempre para mi preferido. El último, llegarán los últimos, se pondrán los primeros. De verdad, ¿no? Es que este me tiene engatusado este pajarillo, porque es que de la manera que yo venga, lo coja, estoy, voy a ponerle el agua y lo hago ya sin saber nada más, pum, lo cojo las jaulas y me veo que me está cantando en el trayecto de bajar las jaulitas, ponerla aquí, lo harto de algún lugar, el pájaro cantando. Me lo llevo para el patio a limpiarlo cuando lo limpio allí. El pájaro por el camino me va cantando. Entonces me hace mucha, oye, que cantan, pero como este es tan chulo y tan descarado, que canta en cualquier lado, eso es que me hace mucha gracia. Bueno, pero yo los quiero a todos, pobrecito, que no se enfaden. Y ahora ya le voy a poner, esto se lo voy a montar las jaulas para arriba otra vez y voy a dejarlo esto bien puesto. Pues nada, pues venga, que tengáis un buen día.
Y nada, vaya a decir a la cara dura, nos pone que se cumple para que para hacernos decirle feliz cumpleaños. Pero oye, mira, que me hace ilusión de deciros los años, no lo digo, ¿no? Los años mejor callármelo porque ya voy sumando mucho, ¿eh? Ya voy sumando mucho. Y bueno, a los que no me conozcáis, yo es que, yo en las cámaras no salgo, a mí me da una vergüenza terrible. Pero tengo lo de la comunidad, tengo algunas fotos puestas para que me conocieran, porque me decían algunas personas, oye, que no, que te queremos ver, que asoma la cara, asoma, y digo, oh, qué vergüenza. Y más grabarme yo sola, que salgo horrenda, ahí de frente, tan chupando cámaras como los pájaros, no, no. Que la chupen ellos, que este canal es de ellos, este lo hice yo por mis pájaros. Así que eso es lo que hay. Bueno, y el que quiera saber quién soy, pues ahí está. Bueno, los que me tenéis en WhatsApp ya me tenéis vista. Bueno, venga, no me enrollo más. Que venga, que tengáis un buen día y muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego.